Buenas noches, audio número 100. Continuamos analizando la ley de educación. Y del análisis de los artículos de la ley de educación surge el sinsentido de que esto esté sometido a referéndum. Pero recuerden que el Frente Amplio, el PCNT, que es lo mismo, llevó esto al referéndum porque perdieron el manejo de la enseñanza. Entonces, al perder el manejo de la enseñanza, que es el arma más poderosa que el ser humano tiene, no que el frente tiene, el arma más poderosa que el ser humano tiene es la enseñanza. Y ellos con la enseñanza y con una generación, que son 20 años, pueden adoctrinar a toda una población, que es lo que venían haciendo. Al dirigir los sindicalistas, los profesores sindicalistas dirigiendo la enseñanza. Este gobierno lo sacó del gobierno de la enseñanza. Y eso para ellos fue una catástrofe, porque en el último tramo, o sea, se murieron en la orilla. Y en el audio que viene le voy a hacer una anécdota breve. ¿Qué es lo que dice el artículo 135, que es el que vamos a ver ahora? Habla de la educación técnica profesional. Y dice, la educación técnica profesional tendrá como propósito la formación para el desempeño calificado de tareas técnicas y profesionales en diferentes áreas. Las propuestas de la educación técnica profesional deben permitir la continuidad educativa de los educandos. Los conocimientos o créditos adquiridos serán reconocidos para continuar estudios a niveles educativos que correspondan. Esto es lo que dice el artículo. Lo que dice es que la educación técnica profesional, si algún alumno opta por hacer una carrera técnica profesional desde el punto de vista técnico, esa carrera no debe impedir que el alumno pueda seguir estudiando otras cosas. Lo dice acá. Tendrá como propósito la formación en diferentes áreas. Las propuestas de educación técnica deben permitir la continuidad educativa de los educandos. Es lo que dice. Ahora, ¿cuál es la crítica del frente? Dice, la Ley General de Educación, que es la de ellos, establecía que la educación técnica profesional está dirigida a personas de 15 años y más. Esto se elimina. O sea que nosotros copiamos el artículo de la Ley de Educación del Frente Amplio y del PIC-CNT y le sacamos los 15 años. Es decir, que si un alumno cree que tiene la capacidad o tiene competencia o tiene la inteligencia para meterse en una educación técnica profesional antes de los 15 años y hacer las dos cosas a la vez, educación técnica profesional y educación no técnica profesional, o sea, la educación de secundaria, que lo haga. Sin embargo, el programa de gobierno del PIC-CNT le decía al niño que hasta que no tuviera 15 años no podía estudiar una profesión técnica. Y nosotros decimos, si vos querés estudiar una profesión técnica, estudiala a la edad que te parezca conveniente. No tenés ningún problema. O sea, la libertad de la cual ellos son enemigos. Gracias.